Right, let's go to the next age, Smyrna. Bueno, pasamos al próximo periodo de la historia del cristianismo eh, eh, caracterizado por la iglesia de Esmirna. And in the middle you have this word, mir", y en el medio hay esa palabra mir which is a sweet substance. y que es una sustancia que tiene un perfume bueno. Y también ahí se tenía un templo a la diosa Nemesis. And it was a time of martyrdom. Y era un tiempo de martirio. So the sweet aroma of the martyrs ascended unto God. Así que el aroma dulce de los mártires ascendió hacia Dios. So it was a time of persecution. Así que fue un período de persecución. And the Bible says there will be persecution ten days. Y la Biblia dice que um, iba a haber persecución por ten días. But in Bible prophecy, a day represents a year. Pero en la, en la profecía en la Biblia un día representa un año. And the book of Ezekiel tells us that. El libro de Ezequiel nos habla sobre esto. And there was a persecution there from AD 303 to 313, 10 years exactly. Y durante ese periodo hubo de hecho una persecución desde el 303 después de Cristo hasta el 313. And the pastor of that church was Polycarp and he was martyred. Y el pastor de esa iglesia se llamaba Policarpo y él fue, uh, murió como un mártir. Now this is Ahora, esta carta a esta iglesia es algo fascinante. Otra vez encontramos que es una carta de Dios, del primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió. And he says, I know thy works. Y él dice, yo conozco tus obras and y tu tribulación y tu pobreza. He says that you are rich pero dice pero tú eres rico and i know the blasphemy of them which say they are jews and they are not y yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son But are of the synagogue of Satan. Pero son de la sinagoga de Satanás. Remember the early Christians were still called Jews. Ahora acuérdense que los uh, cristianos tempranos aún se los llamaba judíos. Only later were they called Christians. Solamente después de un tiempo se los llamó cristianos. De hecho, en la ciudad de Antioquia fueron llamados cristianos por la primera vez. So here is this little suffering group of people, Así que aquí encontramos a este grupo pequeño de personas que está sufriendo. In the midst of all of the synagogue of Satan. In el medio de toda esa grande sinagoga de satanás. And it says, fear none of the things which thou shalt suffer. Y dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. The devil shall cast some of you into prison. E aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. And you will be tried and you will have tribulation ten days, a day for a year, ten years. Para que seais probados y tendréis tribulación por diez días. Diez años, es decir, un día por un año. Be faithful unto death. Sé fiel hasta la muerte. I will give you the crown of life. Y yo te daré la corona de la vida. He that has an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He that overcometh shall not be hurt of the second death. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. So everything that was taken away in the book of Genesis is here restored. Así que todo lo que fue quitado en el libro de Génesis aquí viene restaurado. So he says they are a faithful church. Así que él dice que esta es una iglesia fiel. Y en ninguna parte en este libro les dice que ellos están haciendo algo malo. They only have a ellos simplemente reciben un elogio. Now let's go a little bit to history. Here's the city of Palms, Palmera. Así que hablamos un poco de historia. Aquí está la ciudad de Las Palmas, es decir, Palmera. Así que esta es la fila más grande de columnas en el mundo. It's a place to visit. Es un lugar maravilloso de visitar. Beautiful arches, Así que vemos arcos muy bellos. Ancient temples, templos ancianos muy bonitos. Y aquí dice, Diocletian camp. Y acá se nos dice campo de Dioclesiano. Dioclesio. That was the Emperor Dioclesian. Ahí encontramos, pues, estuvo el emperador Dioclesio. Y es él el que ordenó que los cristianos fueran perseguidos y destruidos. How long did his last? ¿Y por cuánto tiempo duró esta persecución? Years. Diez años. Exactly. Exactamente diez años. So this is the period just after 100 A.D. during this time of persecution. Así que este periodo viene después del año 100 después de Cristo y, y, este, y, y incluye también este periodo de persecución. And that's history. That's the emperor that persecuted. Y esta es la historia. Ese es el emperador que los persiguió. And here today is the modern city of Smyrna which is called Izmir. Y esta es la ciudad moderna de uh, Smyrna que se llama Izmir. And here are the ruins of old Smyrna. Hardly anything left, just a couple of pillars. No hay casi nada que queda, un par de and young y people, y Young people laughing jóvenes and happy, y contentos. And in those days, y persecution. Y en esos días había la so this is the time in the early Christianity when the Roman Empire. Persecuted the Christians and martyred them and tortured them and murdered them. Así que ese es el período en la Iglesia cristiana donde el Imperio Romano persiguió a los cristianos, los hizo mártires, los asesinó. Here is the old Colosseum. Aquí encontramos el antiguo Coliseo. Where they let the lions out and they made sport of the Christians. Where they lit them like torches, covered them in pitch and burned them. And they are commended of God. Pero Dios les da un elogio. Now we go on in history. Así que ahora seguimos avanzando a lo largo de la historia And to the next y llegamos al próximo periodo de historia de Iglesia. Now it gets very ahora esto se vuelve muy interesante. Pergamos is the next church. Pergamo es la próxima Iglesia And Pergamos means elevation, to lift yourself up. y Pergamos significa elevación, el uno que se levanta hacia arriba pues. Now it was the capital of the Roman province of Asia. Así que era la capital de la provincia romana de Asia it had a of Zeus. y tenía un templo al dios Zeus o Júpiter it had one of Asclepius, the serpent god. y también tenía un templo a Esculapio, el dios serpiente And it had a with a sword. y tenía también un procónsul que tenía una espada doble filo And you know what? y saben qué? The ancient Babylonian priesthood. La, um, anti el, el antiguo sacerdocio Babylonio had to flee when the medo persians took over tuvieron que huirse de su lugar cuando los medo persos conquistaron su tierra so those priests from babylon fled and they created this city pergamus y estos sacerdotes babilonios, pues se huyeron y llegaron hasta ese lugar y crearon una ciudad pergamo and they took with them their white stone Y con ellos llevaron su piedra blanca que era llamada la piedra de paladio y en la, en la cabeza de, de ese sacerdote había el título Pontifex Maximus Supreme Pontiff. el Pontífice supremo. Very interesting. And he had keys, Muy interesante y este individuo tenía llaves. And he had a mitra, y tenía una mitra. head Y él era la cabeza, el sumo sacerdote si queremos decir, del sacerdocio de Babilonia. Now, Ahora, when the Greeks took over from the Medo Cuando los griegos conquistaron al imperio Medo-Persa, left them alone. Pues los dejaron en paz. Later the Romans took over, Pero después llegaron los romanos. Y a lo mejor estos sacerdotes babilonios se, se sentían un poco nerviosos. And Atalus the third, y Atalo III, que fue el último rey sacerdote babilonio, dio, regaló su título a Roma. So the Roman Emperor Así que el emperador romano Se convirtió o aceptó, adoptó también el título Pontifex Maximus so if you go to Rome, Así que si ustedes van a Roma Y miran por ejemplo una estatua de un emperador romano Encontrarán su nombre y después de su nombre encontrarán las letras PM I want to ask a question. Y ahora voy a preguntar algo Who has that title today? ¿Quién tiene ese título hoy en día? The Roman pontiff has that title today. El pontífice romano tiene ese título hoy en día. Where did that title come from? ¿Y de dónde vino ese título? It came all the way from the high priest of Babylon. Ese título llegó desde el sumo sacerdote de Babilonia. Oh, this is very interesting. Ah, esto es algo fascinante. Now in AD 378, en el año 378 después de Cristo, the Christian emperor Gratian refused the title. El emperador cristiano Graciano rehusó a aceptar ese título. And from that day on Damascus, the bishop of Rome, took the title. Y de ese día en adelante, el, el obispo de Roma, Damasco, el primero, tomó ese título. And he has that title to this very day. Now this in Pergamos was the great temple of Zeus. And this temple of Zeus, the Temple de Zeus, del dios Zeus was the temple to the chief god of The ancient pantheon of God. Era el templo uh, al Dios jefe, el, el Dios supremo del panteón de los dioses. So who would it represent? Así, ¿a quién representaría pues? Satan. Satanás. Satanás. Así que la Biblia nos dice que donde el diablo tenía su sede, ahí había esa iglesia cristiana. This, Así que esta, este lugar tiene una historia muy interesante. Also is the of the gods, así que alrededor de esto encontramos la batalla de los dioses, which is the pagan of the good and evil. que es la versión pagana de esta batalla entre el bien y el mal. Now that let's read this. Ahora, vamos con, este, con este contexto, vamos a leer esto. To the angel Of the church in Pergamos. Así que escribe al ángel de la iglesia en Pergamo. Now you know where it is. Ahora ustedes saben dónde se encuentra. This is where Satan has its seat. Así que esto es donde Satanás tiene su sede. Write these things, says he which has the sharp sword with the two edges. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. And here was a high priest who had a two-edged sword in Pergamos. Y también en Pergamos encontramos ese sumo sacerdote que tenía una espada a doble filo. So we have an antichrist. Así que tenemos un anticristo, uno and, que está en lugar de Cristo. We have a true y tenemos también un verdadero Cristo. I know thy works and where thou Yo conozco tus obras y donde moras. Even where de hecho, moras donde está el trono de Satanás. That's where the high of was. Es donde el sumo sacerdote de Babilonia estaba. And he Pontifex Maximus. Y ese se hacía llamar, se llamaba el Pontifex Maximus. Era el constructor del puente entre el cielo y la tierra. ¿Hay a lo mejor alguien más que hoy en día dice que es el puente entre la tierra y el cielo? Eh, pero retienes mi nombre. You have not denied my faith. Y que no has negado mi fe. Eso es un elogio. Y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. The Bible doesn't say who Antipas is. Pero la Biblia no, no nos dice quién era esta persona, Antipas. It could be a person. Hubiera sido, podido ser una persona literal. Polycarp fue el pastor y él Well, he was martyred. Policarpo, el, el primer pastor, en, fue martirizado. Could be a reference to him. Podría ser una referencia a él. But what does the word "antipas" mean? Pero qué significa la palabra "antipas"? It also means "anti pontifex maximus." Significa también "anti pontifex maximus." And he was a faithful martyr. Y él fue un uh, muerto fiel. Que murió entre and, and he was slain there where Satan dwelleth. Y él murió ahí donde mora Satanás, dice. So here's the commend and, and commendation, and now comes a reproof. El but I have a few things against thee. Pero tengo unas pocas cosas de ti. Because there hast there them that hold to the doctrine of Balaam. Tú ahí a los que la de Balaam. Who taught Balak to cast A stumbling block before the children of Israel, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, to eat unto idols, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Oops. Oh. Now we have a Ahora tenemos un problema. Here is a church, aquí hay una iglesia, that knows the truth, que conoce la verdad. But allows certain individuals or ideologies into its midst. Pero permite que ciertos individuos o ciertas ideologías extrañas en, ingresen en su medio. Now, Balaam, ahora Balaam, taught Balak, enseñó a Balak, to be a to cast a stumbling block. De ser una piedra de tropiezo, de causar una piedra de tropiezo. Remember that he tried to curse the children of Israel. ¿Ustedes se acordarán la historia en la Biblia donde Bala, um, Balaam trató de maldecir a los hijos de Israel? And when he couldn't do it, y cuando no, no pudo lograr hacer eso, maldecirlos. What did he do? ¿Qué hizo? He brought the Babylonian girls. él trajo a las muchachas babilonias. Short mini tenían unas falditas muy cortas. Tight little ah, Tenían vestidos muy apegados. Very low neckline. Uh, así que tenían, bueno, bastante cor corto el vestido. And they came into the camp of así que ingresaron al campamento de los israelitas. Problem. Problema. And so there was some there. Así que hubo fornicación. E che about spiritual fornication? della fornicazione spirituale? What when you Che se uno permette che Balaam e il suo spirito ingresse alla chiesa? E uno inizia a avere eh, fornicazione spirituale. Thou hast also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. The first church, Ephesus. La primera iglesia, Éfeso. Did he mention the Nicolaitans Mencionó there, yes or no? Mencionó acaso los Nicolaitas ahí, sí o no? And what did the Ephesians do with that group? ¿Y qué hicieron los Efesios con ese grupo de personas? Rejected them. Los re rechazaron. What do these do with the Nicolaitan doctrine? ¿Y qué hacen ellos, esta iglesia, con las doctrinas de los Nicolaitas? They accommodate them. Ah, les dan la bienvenida. So what we have here is we have spiritual declension, we have a blasphemy coming into the church. Así que lo que tenemos acá es un decaimiento espiritual, tenemos a la blasfemia que está ingresando en la iglesia. So the Bible says, repent. Así que la Biblia dice, arrepiente. Arrepiente. Or I will come and will fight against them with a the sword of my mouth. Pues si no, yo vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. The leader in Pagemus of the Babylonian priesthood he had a sword. Así que el líder en Pérgamo de los uh, de, de, de este grupo de personas tenía una, una espada. And Christ has a sword. Pero Cristo también tiene una espada. And Christ's sword is the word. Y la la espada de Cristo es la palabra. And Christ wages war with the word. Y Cristo eh, hace sus batallas con la palabra. And the false Babylonian priest will also have a sword. Y también el eh, sumo sacerdote babilónico falso tendrá también una espada. So he has a falsified word of God. Así que tiene una palabra de Dios falsificada, he wages war against the Son of God. Con la cual él Hace batalla contra el Hijo de Dios. Así que la iglesia eh, decayó del punto donde estaba blanca a los mártires que leímos. Y, y, y bueno, ahí fueron limpiados porque ya no se encontró algo malo. No, no hay reproche para esa segunda iglesia. Satan couldn't destroy Christ's Church. El diablo no pudo destruir a la iglesia de Cristo. With all the blood he spilled, he couldn't wipe them out. Con todo ese tipo de derramamiento de sangre, no pudo quitarlos del mundo. And so he came with this trick. Así que vino con este tipo de estrategia. He started blending paganism with Christianity. Empezó a entremezclar el paganismo con el cristianismo. And that was the downfall of the church. Y ese fue el decaimiento de la iglesia. So la let's caída. read on. Así que seguimos sigamos leyendo. To him that overcometh will I give To eat of the hidden manna. Al que venciere daré a comer del maná escondido And I will give him a white stone. y le daré una piedrecita blanca, Not the Babylonian white stone of own righteousness. no una piedra babilónica de justicia propia y una piedrecita con un nombre nuevo escrito en ella, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. So there is modern Pergamos. Aquí encontramos a la Pergamo moderna. And I was there at a market. Y me encontré aquí en un mercado. And it's like living in the Middle Ages. Y es como vivir en la Edad Media. There's nothing real left of the ancient city. No hay nada que queda de la ciudad antigua. There are some red walls, but that's later. Y bueno, hay algunas cosas que vinieron después. There was a temple of Dionysus. Aquí había un templo al dios Dionisio, Temple of Trojan again. Eh, un, un, un templo otra vez al emperador Traiano, And then that famous temple of Zeus. Y acá el templo famoso de Zeus, where that famous altar was. Donde había ese altar famoso. And you know where that altar is today? ¿Y saben ustedes dónde se encuentra ese altar hoy en día? In the Museum in Berlin. En el eh, Museo de Pérgamo en Berlín, en Alemania. How did get there? ¿Y cómo llegó ahí? Well, Kaiser Wilhelm. Bueno, el emperador Guillermo Wilhelm took it to Germany. Pues se lo llevó a Alemania. And so when the people of Istanbul and that area said, "Excuse me, how can you just take our famous temple away?" Así eh, que las personas en Estambul y las personas de esa área que les dijeron Oiga, cómo se puede usted, usted tomar este templo y llevárselo. a Así que les was. dijo: Bueno, les voy a dejar este, este pequeño pozo y construyó este pozo en memoria de ese templo. ¿Quieren saber algo más de historia en ese asunto? When Adolf Hitler, Cuando Adolf Hitler, Adolf Hitler, became the Chancellor of Germany, eh, se, se convirtió en el canciller de eh, Alemania.

Pues tengo nuevas muy interesantes para ustedes. Other man who dared to do that in Hay solo otro hombre en la historia moderna que se atrevió a tanto. And who the with the of y que aceptó eh, la candidatura presidencial con esta imagen del templo de Zeus detrás de él. Do you know who that was? ¿Saben quién fue? President Obama. President Obama. Life is very interesting. La vida es muy interesante. Here you have the Asclepius picture of the serpent spitting his poison into the water. Ahí tienen la, la, el cuadro de Asclepio, de Esculapio, que es el serpiente que está eh, escupiendo en el agua. Be careful of the serpent's poison in what you drink. Así que hagan atención uh, con el veneno de las serpientes en lo que ustedes beben.

from the time of compromise. Así que avanzamos a lo largo de la historia en este tiempo de compromiso de la iglesia. And we come to the church of Thyatira. Así que llegamos al periodo simbolizado por la iglesia de Thyatira. And this means sweet savor of labor. Y eso significa un dulce sabor de trabajo, de labor. It means sacrifice of contrition. Así que significa también un sacrificio de contrición. And it means Satan's teaching. Pero también significa la enseñanza de Satanás. This is a of the great Así que aquí la grande apostasía está madurando. In 538 AD, en el 538 después de Cristo, Justinian, the emperor of Rome, Justiniano, el emperador de Roma the of Rome as the of declaró que el obispo de Roma era el, el que corregía eh, la herejía. es la iglesia y Tiatira nos encontramos en la mitad, es la, iglesias, es la iglesia del centro. Even the Roman say this is the Así que también los historiadores uh, de la Edad Media dicen que esta es la, la iglesia de la Edad Media. Even Holzhouser was a Roman Catholic, said it is the church of the Middle Ages. También el historiador Holzhouser, que era un católico romano, dijo que esta representaba la iglesia de la Edad Media. Let's get a little bit of history here. Así que aquí, miramos un poco la historia. In that city they had the temple of Apollo, the sun god. En esta ciudad tenían el templo de Apolo, el dios sol. In that temple was an altar to a female goddess. En ese templo había un altar a una diosa. In that city they had a textile industry. En esa ciudad tenían una industria textil. And they made garments of purple and crimson. Y así que hacían eh, vestidos de carmesí y de púrpura. Which church uses purple and crimson? ¿Y qué iglesia utiliza la púrpura y el carmesí? And then in the story a y después en la historia encontramos una Jezabel. Now, Jezebel? ¿Y quién era Jezabel? She was the Phoenician princess who was married to Ahab. Ella era la princesa de Fenicia que estaba casada con Ahab. She was a sun worshiper. Un rey de Israel. Y era una adoradora del sol. She worshipped Baal. Ella adoraba a Baal. But she also tolerated Asherah. Pero también eh, toleraba Astoreth. Which was the female goddess. Que era la diosa femenina. La diosa, si quieren...

¿Hay acaso una iglesia que hoy en día da énfasis igual a un hombre y a una mujer en el plan de la salvación? This is Esta es una tipología fascinante. Vamos a leer la historia acá. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. patience and works. Y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. And the last to be more than the first. Que tus obras postreras son más que las primeras. Remember please that a this is written to God's church. Acuérdense otra vez que esto se está escribiendo a la iglesia de Dios. But it talks about all the wrong influences that have come into the church as well. Pero también habla de todas esas influencias eh, incorrectas que vinieron a ingresar a la iglesia. So there is a shift from salvation by faith to salvation by works. Así que hay un, un cambio de la salvación por fe a salvación por obras. And I have a few things against thee. Pero yo tengo unas pocas cosas contra ti. Is the rebuke. Aquí está el reproche. You suffereth that woman Jezebel? Que tú toleras a esa mujer Jezabel, which calls herself a prophetess? Que se dice profetisa. Jezebel back to King Ahab. Que Jezabel regresando a la historia del Antiguo Testamento del rey Ahab. She's a prophetess, she has a priestly ministry? Ella es una profetisa, y ella tiene un sacerdocio. And she teaches? Y ella enseña. And she seduces my servants to commit fornication. Y ella seduce, dice acá el texto, a mis siervos a fornicar. False religion. La religión falsa. To eat things sacrificed unto idols. Y dice acá y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. How did things that were to be eaten become idolatry? ¿Cómo es que cosas que se tenían que comer se convirtieron en idolatría? Isn't there a church that teaches ¿No una iglesia que that the sacrifice of the bread, que el sacrificio del pan, is a literal sacrifice of the living Christ, es un sacrificio literal del Cristo viviente, so that he becomes a corpse, a corpus Christi? que él se convierte pues en, en un cadáver, en un corpus Christi. When the Bible teaches cuando la Biblia enseña that by one sacrifice he has made perfect, que él por un sacrificio, por un sacrificio de una vez ha hecho para siempre perfectos and Protestantism brought people back to the Lord's Supper as a symbol ha hecho, por ejemplo, perfectos a los que creen en él. Y el protestantismo regresó eh, este simbolismo de la, de la última cena, de la Santa Cena, pero como simbolismo. So this the of Así que esta iglesia empieza a tolerar la doctrina o las doctrinas de Jezabel. They are back idol Así que están regresando a los uh, uh, sacrificios de ídolos. And of a church, y en vez de una iglesia, tienen una catedral.

The Lord has given this church much time to repent. Así que Dios le dio a esta iglesia mucho tiempo para que se arrepintiera. But she repented not. Pero ella no se arrepintió. And I will cast her into a bed. Así que dice Dios que la arrojaría en una cama. And them that commit adultery with her. En una cama de tribulación, y los que con ella uh, cometían adulterio serían también echados en una gran tribulación, except they repent of their deeds. a no ser que se arrepientan de, las, de las sus obras. In this church, Así que en esta iglesia, digamos, al centro de esta iglesia, eh, hubo las, las grandes plagas de la Edad Media. This has every to esta iglesia recibió cada oportunidad para arrepentirse. the bible says she will not, and i will kill her children, y mataría a sus hijos. this church has children. Esta iglesia tiene hijos. is there a church which calls herself the mother of all the churches? hay and well, then she has children. Bueno, pues tiene hijos. and all the churches shall know that i am he that searches the reins and the heart. Así que todas las iglesias van a saber que yo soy el que escudriña a los corazones y a la mente. Y os daré a cada, uno, a cada uno, de ustedes según vuestras obras. Now, some good news. Pero ahora, buenas nuevas. The rest of you in tira, Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira. As as a cuantos no tienen esa doctrina. and which have not known the depths of satan, and no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de satanás. hold on. josé digo, That's what he says, hold on. josé digo, pues, permanezcan pacientes. i will put on you none of the burdens. no os impondré otra carga. but hold fast till i come. pero lo que tenéis, retenedlo, hasta que yo venga. He that overcometh and keepeth my works. Ascender y guardar mis obras unto the end. Hasta el fin to him will I give power over the nations. Yo le daré autoridad sobre las naciones. All our works are filthy rags says the Bible. Todas nuestras obras son como trapos inmundos dice la Biblia. We can be saved only by the merits of Christ says the Bible. Podemos ser salvos solamente por los méritos de Jesucristo dice la Biblia. These would want to be saved by their merits. Estos querían ser salvos por medio de sus méritos. And here is also the first reference to the coming of Christ. Y aquí encontramos la primera referencia a la venida de Cristo. So we've moved in history from the earliest church. Así que hemos estado avanzando a lo largo de la historia, empezando por la iglesia temprana. To early persecution. después a la persecución temprana. To a time of compromise. A un tiempo de compromiso. To a time of Complete apostasy. Y después un tiempo de apostasía completa. ¿Es que Dios acaso va a dejar el mundo en una oscuridad tan grande? Si uno va al Medio Oriente, ve a los minaretos. But you also see the ancient pagan obelisks. Pero también uno ve a los uh, obeliscos ancianos paganos. If you go to Rome, si uno va a Roma... Tienen los obeliscos egipcios ahí. Si uno va a la iglesia principal en Roma, which is John's Lateran, que es la iglesia de San Juan Laterano, tiene el obelisco de Tutmoses III, who introduced sun worship que introdujo Egypt. El, el, la, la adoración del sol en Egipto. ¿Qué hace eso ahí como ese símbolo en la Iglesia de Roma? Here you have the crown of Rome. Aquí uno ve la corona triple en Roma, which means king of heaven, earth, and the underworld. Así que significa el rey del cielo y de la tierra y también el mundo debajo de la tierra. So history progresses past the church of the Middle Ages. Así que la historia avanza después, pasando después de la, de la Iglesia de la Edad Media. And we come to y llegamos a la Iglesia de Sardis, which means renuevo. ¿Qué significa renovamiento, Which means reformation. significa reforma. Now, some and some sad Así, aquí encontramos una historia interesante y al mismo tiempo triste. This city was impregnable. Esta ciudad era una fortaleza enorme, no se podía conquistar. And yet, twice in its it was a shot. Pero dos veces fue conquistada sin dar un grito. En the time of Cyrus and Antiochus. En el tiempo de Ciro y en el tiempo de Antioquio. Let's read Vamos a leer. So unto the pastor, the angel of the church of Sardis. Escribe al ángel, es decir, al pastor, al responsable de la iglesia de Sardis. Says he who has the churches in his hand. The dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice esto. I know thy works. Yo conozco tus obras. That thou hast the name that thou livest. Que tienes nombre de que vives. And art dead. ¿Y estás muerto? Excuse me. ¿Qué quiere decir? Be watchful and strengthen the things which remain. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. That are ready to die. ¿Que están para morir? For I have not found thy works perfect before God. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. So here comes a time of renewal así que aquí eh, empieza un tiempo de renovamiento y right? la, histo la historia nos dice que tuvimos un tiempo un periodo de renovamiento que se llama la reforma ¿correcto? Is this reformation perfect or imperfect, ¿fue esta reforma to this? perfecta o imperfecta según el texto? It's imperfect. fue imperfecta It's imperfect. fue imperfecta no a strengthen cosas que Así que uh, no vas a dar fuerza a las cosas que uh, quedan. Remember how you have received. Acuérdate después pues de lo que tú has recibido. And, hold, and heard and hold fast and repent. Y escuchado y aférrate a esas cosas y arrepiéntete. Y si don't, I will come as a thief. Y si no velas, yo vendré sobre ti como ladrón. And you will not know the hour. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. You know that the Bible says, ¿Saben que la Biblia dice? que no tenemos que estar a oscuras en cuanto a la venida, a la hora de la venida de Jesús al tiempo. ¿Quieren decirme que a lo mejor las iglesias de la Reforma a lo mejor podrían pasar por alto este aviso de la hora de la venida de Jesucristo? It's not all bad news. Bueno, no son todas malas nuevas. There are a few names in this renewal movement, Sardis, which are Pero not defiled. Aquí hay, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. And they shall walk with the Lord in white. Y andarán conmigo en vestiduras blancas. They are worthy. Porque son dignas. There were great martyrs, there were great people who stood for truth. Hubo grandes mártires y grandes personas que eh, estuvieron representando la verdad. It says yeah, their names will not be blotted out of the book of life. But dice que sus nombres no serán quitados del libro de la vida. But I will confess his name before my father and before his angels. Pero yo su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Doesn't the Bible say that if we confess Jesus' name, he will confess our name? ¿No dice acaso la Biblia que si nosotros confesamos el nombre de Jesús, él confesará nuestro nombre también? This is all that's left of Sardis. Esto es todo lo que tenemos de lo que queda de Sardis It's quite a nice building. Es una construcción interesante. There's another public toilet. Bueno, ahí hay otro baño público. A very interesting lady sitting on this toilet. Bueno, aquí una dama muy interesante, sentada en este baño.: Fortunately, she is fully dressed. Bueno, uh, afortunadamente tiene toda su ropa. This lady comes from the Islamic world Esta dama viene del mundo uh, musulmán islámico. And she accepted Jesus Christ as her personal savior. Y ella aceptó a Jesucristo como sus, a su salvador personal. Fascinating story. Una historia muy fascinante. Here's an old church in that place. Aquí hay una iglesia antigua en ese lugar. Bueno, no es del tiempo de Sardis, este es del tiempo bizantino. But here it's completely filled up, and it's a ruin. It's a piece of farmland. Bueno, pero ahora se ha convertido en una ruina y en un, un pedazo de tierra para lavar And there's also an ancient synagogue here in this town. Aquí encontramos también una sinagoga antigua en este lugar. And you can bet your That Paul stood right there. y ustedes pueden ser casi seguros que Pablo se encontró en esa sinagoga porque la Biblia nos dice que así como era su costumbre él cada sábado se uh, iba a la sinagoga para hablar y razonar con los uh, que estaban ahí so this was the ancient synagogue. así que era, esa era una antigua sinagoga Now let's jump in history to the time of spiritual Sardis. Bueno, y ahora eh, hablamos de esta historia, de este tiempo, de esta Sardis, Iglesia de Sardis espiritual. Anybody know that city? ¿Ustedes conocen esa ciudad? It's Prague. Esta es la ciudad de Praga en Europa. And it's in the Czech Republic. Y se encuentra en la República Checa. And there was a man who will be dressed in white one day. Y ahí hubo un hombre que un día será vestido de blanco. He lived here and he was prepared to die for what he believed. El vivió aquí y él fue pronto a morir por lo que él creía. And there is his statue. Y ahí encontramos su estatua. It's Johannes. Es Juan Hues. You know what Hues means? Saben ustedes qué significa Hues? It, mean, it means goose. Hues ah, significa a un pato. And at the Council of Constance. Y en el de Constanza, when they promised him free passage, cuando le prometieron de darle eh, eh, ida libre y de regresar con bien, they burnt him at the stake. En vez de hacer eso lo quemaron. What was his sin? ¿Y cuál, cuál fue su pecado? He said it's wrong to do the mass as they did it. Uh, él dijo decía que estaba mal hacer la misa así como la hacían en esos entonces. And he was a man for the Bible rather than for doctrines of men. Y él se apoyaba en la Biblia en vez de apoyarse en doctrinas de hombres. And he followed the teachings of Wycliffe. Y él seguía las enseñanzas de Wycliffe. And at that same council. Y en ese mismo concilio. More than 40 years after Wycliffe's death. Después de 40 años de que ya el reformador inglés Wycliffe había muerto. They not only decided to kill Huss. No solamente decidieron de, uh, uh, matar a Hus. But they decided to dig up the bones of Wicklif and burn them as well. Pero decidieron también de, de sacar los huesos de Wicklif y de quemarlos también. So these are the men of Sardis. Así que esos son los hombres que representan a la iglesia de Sardis. And here is an ancient song that they used to sing in their churches. Y este es una, uh, un himno antiguo que ellos solían cantar en sus iglesias. And there it is where they condemned the king of Babylon. Donde ahí condenaban al rey de Babilonia. Who they say lived in Rome. Ellos solía vivir en Roma. So the Bible says, Thou hast a few names even in Sardis which have not defiled their garments, and they will walk with me in white, and they are worthy. Revelation 3, 4. Así que en Apocalipsis 3.4 nos dice la Biblia que tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Este es un puente famoso que uh, pasa por, uh, sobre el río que pasa por el medio de la ciudad de Praga. And here at this portal, they used to cut up the Protestants. Así the que ahí en esa puerta colgaban a los a los protestantes a los husitas seguidores de Hus y los cortaban en pedazos. And they would hang their heads and their arms and their legs there. Y colgaban ahí sus brazos sus uh, cabezas y partes de su cuerpo. So that people would not join them. Para que las personas no se unieran a ellos. And when you walk over that bridge. Así que cuando uno pasa por ese puente all the there and all encuentra a todos esos santos y a toda esa idolatría. ¿Pueden ver esa manchita ahí? Ese es bronce que viene tocado por mucha gente porque lo veneran y es por eso que responde así. So this is the story of the así que esta es la historia de la reforma. Then there was Martin Luther, y después hubo a Martin Lutero que dijo, uno no es salvo por decretos, es salvo por gracia. And this here is la Santa Scala. Y esta es la escalera sagrada, la Santa Scala. La Santa Scala, is the stairway la Santa Scala es una escalera that is in Rome. que se encuentra en Roma. And Rome teaches that this is the actual stairway where Jesus stood before Pilate. Y, uh, Roma nos enseña que esta es la escalera que exactamente eh, existió cuando Jesús se, eh, se presentó frente a Pilato. La misma escalera. And I took the stairway, and it somehow went with angels to Rome. Y fue de una manera u otra transportada por ángeles hacia Roma. Y cuando Martín Lutero se subió por esta escalera en sus rodillas, así como lo, está haciendo, lo están haciendo estas personas, oyó una voz que le decía claramente: el justo vivirá por fe. And he stood and y ahí él, en frente al emperador, estuvo. And said, "Here I stand; I can do no other. So help me God." Y aquí dijo, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. So the Bible says that this time period was not perfect. Así que la Biblia nos dice que este período en el en la historia de la Iglesia no fue perfecto. But that there were noble men in it. Pero que hubo hombres nobles en este período. And the next church is Philadelphia. Y la próxima iglesia que encontramos a lo largo de esta historia es la iglesia de Filadelfia, which means brotherly love. Que significa amor fraternal. And it was called Philadelphia, y pues fue Philadelphia because the king who built it had a great love for his brother. It's a fascinating story. Una now, immediately after the time of the Reformation Así que in después del tiempo de la reforma, was the time of the great missionary actions upon this earth. Eh, en, vino la era, la época de las, de las grandes acciones misioneras en el mundo. Because the city was an open door, it the Porque esta ciudad era como una puerta abierta y era una puerta hacia el mundo. Así que también durante este periodo de la iglesia cristiana, el Evangelio se fue a Asia, a África, a China. And it was all in the late 1700s to the early 1800s. It empezó a acontecer esto a la última, en la última parte de 1700s y después en 1800s. Now this is interesting history. Así que esta es historia interesante. So to this church in Philadelphia, write these things. Así que escribe a uh, Alánja de la iglesia de Filadelfia. From the one who is holy. De uh, esto dice el santo. Who has the key of David. El verdadero y el que tiene la llave de David. He openeth and he shutteth. El que abre y ninguno cierra. And he shuts, nobody can open. El que cierra y ninguno abre. So he's passing from one chamber to another. Así que él está ahora pasando de un aposento a otro, de un cuarto a otro, de templos, ¿se acuerdan? And he knows their works. Y él conoce a sus obras. And he's opened the door for them. Y él ha abierto una puerta ante esta iglesia. And you have little strength it's a small group? Yes sabe que tiene poca fuerza es un grupo pequeño. And you have kept my word? Y has guardado mi palabra le dice a esta iglesia. And you have not denied my name? Y no has negado mi nombre. So from imperfect restoration, así que de una restauración imperfecta you come to a small group who goes back to the bible and the bible alone. Uno llega un grupo pequeño que regresa a la Biblia y solo a la Biblia. you've kept my word. Uh, ustedes han guardado mis palabras, dice. And they put christ back into the middle. now, was there a movement in history that shed off the darkness of the middle ages completely? Hubo un movimiento en la historia que um, quitó por total las oscuridades de la Edad Media. Y dice aquí, he, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. And to know that I've loved them. Y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Lo que tienes Let no man take thy crown. para que ninguno tome tu corona. Así que de aquí vemos desde de la iglesia anterior donde decía yo he de venir, acá yo vengo pronto. Así que estamos avanzando y nos estamos acercando a la venida de Jesucristo. Así que aquí al comienzo de los 1800 hubo un grupo de personas que venían de todo tipo de denominación. Who believed that Jesus was coming again? que Jesus iba regresar otra vez And they were mocked y se, se hacían burla de ellos. And they were thrown out of their churches y se los sacaron de iglesia, de sus iglesias. Go and read the history and you will find that it is so Lean la historia y verán que eso aconteció. And they believed that Jesus had moved from one chamber to another chamber Y creían que Jesús se había simbólicamente movido un aposento del templo al otro And there was a small group I was there in Philadelphia. Así que yo estuve visitando a Filadelfia The ruins are gone there are some old buildings and little uh, children Las ruinas bueno ya no, no existen hay algunos niños ahí en la foto And God gave me an object lesson Y Dios me dio una ilustración I was a young Christian Ahí era en ese entonces un joven cristiano, era cristiano joven de poco I tiempo. Had, I had a head of yo tenía, digamos, un conocimiento teórico del cristianismo. I knew much about the already, yo conocía mucho sobre las profecías. But I had no idea of Pero yo no tenía ninguna idea sobre lo que es la vida cristiana. And in our tour, there was an old lady, y en nuestra gira que dimos de la ciudad había una dama ya de edad que uh, fumaba uh, cigarros, And she was strange, uh, y era media rara, Y como que manteníamos un poco la distancia de ella. Y aquí estaba mirando en esta antigua uh, calle. And came this old woman. Y vino caminando esta uh, vieja señora. Old men. Así, toda doblada. Y cuando llegó enfrente a esa otra dama que todos nosotros como que la dejamos a un with lado, her big smelly cigars, que tenía esos cigarros que olían feo, this woman crossed the road, esta señora anciana eh, cruzó la calle hugged her, y le dio un abrazo, kissed her, le dio un beso a total stranger, una, una extraña total, no se conocían. In an Islamic country, en un lugar islámico, would go to a with a cigar and and ¿quién en un lugar así islámico iría hacia un cristiano con un cigarro y, y abrazarla y besarla? And I was still irritated. Y a mí, como que no me, no me gustó mucho lo que aconteció. I a of her alone. Porque yo quería solamente una foto de esa señora sola. But, and this other woman was in the way. Y esta otra señora siempre estaba ahí cerca. Y yo dije: no, no, aléjate, aléjate de tú con, con el cigarro. Yo quiero a esta otra señora sola para tomarle la foto. And when she came past me, y cuando eh, pasó enfrente de mí. She gave me, a look I'll never forget. me dio una mirada que yo jamás me olvidaré. It cut right through me. me. cortó hacia el corazón. It was a look of such rebuke. Era una mirada de un reproche tal. And then she walked past. Y después ya pasó enfrente a mí. Thought, you, y dije, ¿a dónde va? Y ya desapareció. Y no había ningún lado donde hubiera she podido aparecer, desaparecer, simplemente se había ido. To this day, I think it was an angel. fue un ángel. Who tried to tell me that brotherly love and relationships with others is more important than a head religion. Que el fraternal y relaciones uno entre otros es mucho más importante religión de la cabeza. To him that overcometh, I will make a pillar in the temple of God. el templo de Dios.

Llegamos al periodo que es representado por la última iglesia en la tierra. Que tiene que haberse desarrollado um, de esta iglesia de amor fraternal que acabamos de describir. That that que enseñaba que Jesús viene pronto. Pues miramos un poco esta iglesia, se llama Laudicea, la última. And it means nation of judgment. It's the last church. Y significa el de juicio, de juicio, es la última iglesia. Antiochus built it for his wife, Antio Laodicea. Lo constru la construyó para su esposa, la Now look at these interesting parallels. Ahora, miren esos they had a health resort there. Uh, ahí un, un lugar, un they made an eye salt called colirium. They were very wealthy. Y eran muy ricos. They were destroyed by an earthquake. Fueron destruidos por terremoto. They rebuilt it with their own money. Lo reconstruyeron con su propio dinero. And this is what it looks like today. Y ahora sí se ve. They're busy excavating it now. Bueno, aún la están excavando. There's the old amphitheater. It's not yet dug out. And here was their water system. Y aquí había su sistema de agua. And they brought water, hot water, from hot springs far away. Así que ellos tomaban agua de fuentes calientes, de muy lejos. Y tomaba un largo tiempo esta agua en llegar, porque venía de lejos, y cuando llegaba ahí ya no era caliente, era tibia. Water had Pero esta agua tenía propiedades eh, curativas. And if you drank it hot, y si uno la bebía caliente, you could drink it. Eh, uno la podía beber. You drank it cold, you could drink it. Y claro, si uno la bebía eh, fría, también se podía beber. Pero si uno la bebía tibia, uno tenía náusea. And you wanted to y uno quería, pues, vomitar. Interesante. Así que dice acá, yo sé tus obras, tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice el texto. But you are lukewarm. Pero tú eres tibio. And you are not hot, no cold. I will spit you out of my mouth. Así a There's a lukewarm church. Aquí hay una tibia. Here is the hot springs at Pumakale. Aquí hay, son esas fuentes, uh, uh, calientes en, uh, From where Pumical. they piped this hot water to the Laodicea. Esta agua caliente que hasta la de la Odisea. And to this day, the people wash and bathe there to get healed. Y hasta la fecha hay gente que va ahí para lavarse y bañarse para sanarse. Y el agua está llena de minerales y hace es crear esos depósitos de calcio. Así que uno se sienta en, est en estas fuentes calientes para ser sanado de sus enfermedades. A lady bread. Aquí hay una señora que está cocinando pan. Un anfiteatro. and camels that need to go to the dentist. Eh, camellos que tienen que ir al dentista. And it says because thou sayest I'm rich and increased with goods and have need of nothing. Y aquí dice el texto, ¿por qué tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? So here is a church. Así que aquí hay una iglesia. That is rich in knowledge. Que es rica en conocimiento. It knows the doctrines. Conoce las doctrinas.

tan llenos de su conocimiento, tan uh, con confianza en su conocimiento, que se convierten en tibios. And 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 y no saben que son desaventurados y miserables y pobres y ciegos y desnudos. I to buy from gold tried in the fire. Así que dice el texto, por tanto, yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego so para que seas rico. So here's the bad news. Así que aquí es el reproche, las malas nuevas. This is the last church on earth. Esta es la última iglesia en la tierra. It's a lukewarm church. Es una iglesia tibia. It's rich in knowledge. Está rica en conocimiento. But it's pathetic. Pero es es eh, miserable. So if you're looking for a church that's perfect, así que si ustedes buscan una iglesia que sea perfecta, then uh, you won't find it here. No la van a encontrar acá.

Así que por medio de adversidades y problemas me va a enseñar su camino. So that I can have white raiment, así que puedo eh, tener vestiduras blancas. And my shame and my can y que pueda eh, cubrir así la vergüenza de mi desnudez. Que podré hacer de él, de Jesús, más importante de mi conocimiento. That I will have more compassion for those who do not know que yo tendré más compasión para aquellos que no conocen than que condenación hacia ellos. This church, this final is a to to. Esta iglesia, esta última iglesia, es una, es una pesadilla pertenecer a ella. But it's the last one. Pero es la última. And then it says over here, y después dice aquí el texto, thine eyes with eye solve. que te unjas tus ojos con colirio. so that you can see, para que veas. and as many as i love i rebuke and chasten, yo reprendo y castigo a todos los que amo. so if you belong to this church you will have a hard time. and you will say, lord, lord, i thought i was in the truth, and now look at this. Pain and the suffering that I'm going through. Y dirá, Señor, Señor, yo creía estar en la verdad, pero mira los sufrimientos y el dolor por el cual estoy pasando. And around you, you have pathetic, condemning friends. Y alrededor tuyo a lo mejor tienes amigos miserables y que te condenan. Aquí tenían ese tipo de hierba que se llama geberet. Y la gente estaba To heal others with. Y a las personas las recortaban para curar a otros con esta hierba. Así que tenían una, una obra pro salud, un ministerio de la salud en esa iglesia, en ese tiempo. Así que yo creo que la última iglesia también va a tener una obra pro salud, un ministerio and it de says la salud. I stand at the door and knock. Y dice aquí, yo estoy a la puerta y estoy tocando y llamo. So we knocked at this door. Así que él está tocando ahí, a esa puerta. Bueno, ahí nosotros tocamos a esa puerta y la gente vino afuera y eran tan amigables. Así que yo estaba sentado en esa ciudad ahí, con, en el fondo, la vieja ciudad de la odisea. Y la cosecha estaba madura. And I the is ripe today. Y yo creo que la cosecha está madura hoy en día. We are going home very soon. Nosotros vamos a, a la casa muy pronto. And the Lord will have to cleanse us in this church. Y el Señor va a tener que purificarnos, limpiarnos en esta iglesia. Do you know, all the other churches. Están ustedes, todas las otras iglesias. The Bible says, if you do not repent, I will take your candlestick and give it to someone else. La Biblia dice, si tú no te arrepientes, hablando de esas otras iglesias, yo voy a tomar tu, tu uh, candil y lo voy a pasar a la otra iglesia. Not in Laodicea. Pero eso no ocurre en la iglesia de Laodicea.

pero los días van a venir cuando el Señor oh, oh. va a vomitar todos los que son tibios en ese medio And I want to remain in this church. yo quiero quedarme en esta iglesia y no me importa por cuánto sufrimiento el Señor permita que yo pase I have two porque yo tengo solamente dos elecciones I can choose two bees. yo puedo escoger entre dos vías yo puedo simplemente or, mejorar o or can puedo better o puedo ser mejor By the Lord's grace, I'd pero por la gracia de dios yo quiero ser mejor so behold, así que he aquí yo estoy a la puerta y llamo así que si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo and a él i will grant to sit with me in my throne al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono. Even as I also overcame and sat down with my father in his throne. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. So don't give up. Así que no renuncien. If you find laudatio, stay in it. Así que si encuentran laudatio, permanezcan en ella. Though the heavens fall. Aunque los cielos se caigan. They must be word based. They must have the truth. Tiene que haber un lugar donde hay la verdad. And if they go through the fire of affliction, y si ellos pasan por el fuego de la aflicción, and rediscover the Philadelphia y redescubren esa experiencia que pasó con la iglesia de Filadelfia, que no es un espíritu de condenación, pero un espíritu de amor, entonces en el reino de Dios Después nos vamos a encontrar en el reino de Dios para siempre. Así que un, un paseo a través de la historia del cristianismo. May God help us to take it to heart. Que Dios nos ayude a tomar todo esto en el corazón. Amén.